trincheras, Salem, y tengo que cruzar la zona de nadie, tío. Esto es una locura, tío. Sí, ahora estoy yo para manuales de campo. Tranquilo. Vale, aquí no hay salida. No me digas que este es el único camino. ¿Hay algo que pueda usar? Despacio, despacio. Buah. Las trincheras estaban llenas de lo mejorcito del Kaiser. Con suerte, esperarían que los enemigos llegaran desde otro lado. Con suerte. Con suerte. Bueno, esto por si las cosas se ponen mal. De algo. Vamos a ver. Buf. Du bist der deprimierendste Mensch, den ich kenne. Ich kann ein ständiges Gejammer nicht mehr hören! Ich muss was trinken. Sind die in unserem Sektor? Nein. Gott sei Dank. Das Oberkommando spielt das Thema runter. Nur ist das so. Ein Freund, der im Hauptquartier arbeitet, und der sagt, es gibt ernste Bedenken, weil einer unserer Frontabschnitte wegen ihnen bröckelt. Wir haben noch nie einen Graben oder einen Meter Front verloren. Noch nie. Angeblich lassen die sich nicht mal gefangen nehmen. Die kämpfen bis in den Tod. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Ich war mit einem Nachtkommando unterwegs, als wir plötzlich auf einige ihrer Stellungen gestoßen sind. Atrás, atrás, atrás. Steck!
Menos mal que estaba solo. Vale. He visto otro delante. ¿Dónde está mi frente? Tienen que ser aquellas luces. ¿Qué dices? ¿Que voy a tener que cruzar eso? Vamos. ¿Me verán desde ese búnker? Con el foco. O sea que mejor acabar con el búnker, ¿no? Tuve que agacharme por la docena de ametralladoras alemanas que tenía detrás. Aquella tierra de nadie era un amasijo de alambradas, cadáveres y escombros. Pero seguí mi camino con determinación. Hostia. Estos uniformes son de los míos, ¿eh?
habría sobrevivido algo útil a la colisión. Está vivo. Estamos en tierra de nadie, debemos irnos. ¡Ahora! ¡No puedo moverme! Llévalo, tío, llévalo. Mierda. Carga con él. No, te vayas. ¿Cómo que lo sientes? Me prometió devolverme a casa de una pieza. Es verdad. Coge la voz. ¿Qué hay de la medalla? ¿Y de lo de ser héroes? Eso, eso. No soy ningún héroe. Pero te he salvado. Su palabra. No hace falta ser un héroe. Así que puede ser un buen hombre y ayudarme. Eso es. Si es un maldito cabrón mentiroso. ¡Míreme a los ojos y remáteme! Una tablilla. Venga, ¿qué va a hacer? ¿Rematarlo? Ponga las cartas sobre la mesa, Blackwood. Dile la verdad, tío, lo sabe. Sabe que eres usted Blackwood. No es George Rackham, ¿verdad? El hijo del condenado cuarto conde de Windsor. ¿Tan ingenuo cree que soy? Venga, tío, sácalo de aquí. Venga. Sacamos de aquí. Así me gusta. Vale, el trato es que no chilles, ¿vale? Perdía mucha sangre. Tenía poco tiempo para llevarlo a casa. Venga, entonces no pares. Usted tiene la culpa. Alemanes. Tierra de nadie. ¿Los ven? No los veo. Allí. Los alemanes no se daban por vencidos. Hicieron lo posible por atraparlos. Venga, venga, venga. Ahora que no te disparen los amigos. Son antiguas trincheras. Vale. Hay que evitar los focos, ¿no? De puta madre lo que faltaba. Aquí tenemos ese Mark 5. Venga, ahora. No puedo correr con este. Vale. El foco viene. Las luces. Nuestros muchachos pensarán que somos. Sí. Ahora. Venga, ¿qué podemos hacer? No puedes correr más. Evite los focos. Ya lo intento, coño. Hostia puta. Ahora. Esto es una puta locura. Estamos en casa. Estamos aquí. Estamos aquí. Amigos. Thank you.
Amigos, amigos, amigos. Bien hecho, tío. Wilson había dicho que yo era un mentiroso hijo de perra. Sí, y lo eras. Lo traje de vuelta porque seguramente tenía razón. Totalmente. Y odio que así sea con todas mis fuerzas. ¿Cargado por ese hombre por tierra de nadie? Este tipo pero es todo un héroe. Ha salvado a un tío. Es, ni de lejos. Es un tramposo, un ladrón y un mentiroso. Y pagará por sus actos. Bueno. Tú sabes que has hecho algo bueno. Nosotros hemos cumplido. Aunque seamos un poco cabroncetes, al final hemos hecho lo que debíamos hacer. Hemos traído a casa a nuestro ¿entonces compañero. ¿Entonces vuelve a la granja? Hablaré a su favor, lo haré, en el Consejo de Guerra. Tal vez sirva de... Lo dudo, pero... Gracias. Dios. Venga, necesito un artillero. Aquí, yo, lo haré yo. Rackham, déjeme ayudar. No se merece volar. Wilson, si voy a morir, que sea ahí arriba. Venga, Wilson. Vamos, adelante. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo han llegado hasta Londres estos aviones? ¿Seguro que no quiere quedarse al margen? Ni hablar. En algún barco. Chicos, qué maravilla de vuelo. Será una gran historia que contar.
trabajo, tío. Más problemas. Cuidado, bombarderos. ¿Bombarderos? Hostia. Los bombarderos son el objetivo. Céntrese en ellos. Recibido. Ahí. ¿Dónde está? Aquí debajo. Vaya. Tenemos problemas. ¡Oh, no! ¿Más? Que no se le ocurra una de sus ideas. Hostia, Dios mío. ¿Dijo que mío. Quería una medalla o no? Esto. ¿Contra eso qué hay que hacer? A este paso la aeronave llegará a Londres. Uno de muchos blancos. ¡Nos han dado! ¿Qué es esto? ¡Cuidado con el antiaéreo! Mantenga la velocidad y gire bruscamente para que los cañones antiaéreos no nos sigan. ¡No, no, no! ¡Cuidado!
Vamos a ver, chicos. No los veo. No tengo aliados, coño. Son montones. Tengo que eliminar algunos. Aquí. No veo nada. ¿Qué? Cállese. Le va a oír hasta el último alemán en este aerostato.
¿Y ahora qué? No me digas. ¡Vamos, cabeza cuadrada! ¡Aquí tiene lo suyo! Pero... ¡Me llamo Clyde Blackburn! ¡Soy piloto! ¡Me gusta montar! ¡Soy un buen tipo! ¡Soy un buen tipo! ¡Soy un buen tipo! ¡Usted también, cabrón! ¡Aquí tiene lo suyo! Su vida para salvar la de otro. Y al hacerlo, se salvó a sí mismo. ¿Y Wilson? En la guerra, sin embargo, todo se confunde y seguramente oigan otras versiones. El malvado piloto que robó un avión y mató a su compañero. Para después mentir, engañar y asesinar mientras atravesaba medio frente occidental. Y todo para huir de un consejo de guerra en el caos de un ataque aéreo. ¡Wilson! Pero no hagan caso a nada de eso. Yo les he contado la verdad. Yo jamás me inventaría una historia como esa. ¿Verdad? Como que sí que se te ve capaz, tío. Pues muy chulo, como ya os he comentado. Además, me ha sorprendido, la primera estaba muy enfocada en blindados, esta está muy enfocada en aéreo. Es totalmente diferente. O sea, la primera mini campaña no tiene nada que ver con la segunda mini campaña. El enfoque, la mecánica del juego es diferente. Una estás en blindados y otra en aéreo, y se maneja diferente, la mecánica es muy chulo. O sea, y por lo que veo estoy viendo naval y estoy viendo más cosas, ¿eh? Me está gustando mucho cómo han enfocado la campaña del Battlefield 1. La verdad es que es muy intensa y se vive muy intensa y con una calidad gráfica de hoy en día impresionante. Seguimos con más. Un saludo y hasta la próxima.